Saludos amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo en León, Guanajuato. Y hoy tenemos con nosotros una marca que viene del Estado de México. Vamos a hablar acerca de todo eso. Y si nos quieres, bienvenido. Y gracias. Si nos quieres decir tu nombre y tu marca y de dónde eres. Sí, soy Humberto Núñez. Soy de la marca Penca Larga. Y bueno, aquí a la Expo trajimos un producto nuevo, que es un producto hecho con pulque. Es pulque embotellado, 100% natural, y que trae una fusión de terpenos canábicos. Ok. ¿Y ustedes en dónde hacen esto? Este producto lo elaboramos en Texcoco, Estado de México. Ahí tenemos una planta, es una planta embotelladora. En Texcoco fabricamos pulque embotellado, que inclusive lo exportamos a otros países. Ok. ¿Y a qué países ahorita están llegando? Bueno, estamos trabajando para Estados Unidos. Recientemente hicimos un envío a Europa. Estamos vendiendo en Bélgica, en España, Italia, Alemania. Vamos también próximamente a Guatemala y a Costa Rica. Órale. Sí, sí, están llegando a muchos lugares. ¿Cómo es la recepción, dude? Porque el pulque, pues nadie lo conoce. Bueno, en Estados Unidos casi nadie lo reconoce, pero ¿cómo has visto la recepción? ¿O es de los latinos que están allá, dicen? Sí, en realidad, en Estados Unidos trabajamos lo que es el mercado de nostalgia, ¿no? Sabemos que hay mucho paisano que vive en Estados Unidos y esta gente, pues por la condición en la que se encuentran en ese país, pues no tiene el acceso de venir a México, probar el pulque, sobre todo pulque, porque el pulque es una bebida difícil de embotellar. De hecho, es un producto que justamente nosotros hicimos un desarrollo para poderlo embotellar. Al tenerlo ya embotellado, lo podemos hacer llegar hasta ese país. Entonces, ha sido bien recibido por parte de la gente, de los mexicanos que quieren pulque. No lo pueden tener, pero a través de nuestra empresa y de tenerlo embotellado es como hemos podido llegar hasta la gente en Estados Unidos y mexicanos en otros países. Okay. ¿Y qué sabores tienes embotellados? Embotellados tenemos el natural, tenemos avena, tenemos maracuyá, uva, piña colada, guayaba. Y ahora el sabor Navis, que es el sabor que venimos a presentar aquí en la Expo. Ok. ¿Y es por los terpenos de qué decía? ¿De cuáles son? Sí, son terpenos de sour diesel. Órale. Muy, 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 muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo empezaste esto? ¿Cómo empezó esto? Me imagino que tú hacías pulque regular y ya lo te pasaste a embotellarlo. ¿O cómo fue? Pues todo comenzó comercializando alimentos para Estados Unidos. Ok. Originalmente comenzamos mandando productos como mole, hoja de maíz para tamales, pinoles, salsas, etcétera. Y bueno, y estando en Estados Unidos, buscando productos nuevos que mandar para allá, fue como vimos una necesidad de mandar pulque, porque por lo que te comentaba, por la complejidad que implica embotellar pulque, en Estados Unidos prácticamente no lo hay. Entonces, vimos una oportunidad, nos regresamos a México y empezamos a revisar que el pulque, de qué manera se podía embotellar. Nos dimos cuenta que no se podía. Nos hicimos como empresa de un equipo de ingenieros en microbiología, en alimentos, químicos, para poder entre todos hacer este desarrollo y bueno, pues lograr el resultado que hoy tenemos con Penca Larga, que es un pulque premium. Decimos que es un pulque premium porque es un pulque que se hace a través de una pasteurización, de unos estándares de calidad muy severos para poderlo embotellar. A su vez, pudimos conseguir, evidentemente, la licencia de funcionamiento de COFEPRIS. Después conseguimos lo que fue el certificado de la FDA para poder exportar a Estados Unidos. Órale. Y bueno, pues para poder tener estas certificaciones, pues sin duda se tienen que llevar procesos de elaboración en el embotellado muy estrictos para poderlo tener. Eso es lo que nosotros le llamamos un pulque premium. Uh-huh. Por esa razón, el pulque que hoy tenemos embotellado es un pulque diferente en el sentido de la consistencia, porque el pulque natural o tradicional que se encuentra en un pueblito mágico es un pulque pues más espeso, más viscoso. El pulque embotellado, por el proceso de la pasteurización, se convierte en un pulque un poco más ligero, más líquido, pero conserva las propiedades de olor, sabor y lo que se le achaca al pulque, ¿no? Que son propiedades ahí de las vitaminas, de algunos minerales, de algunas proteínas que el pulque tiene, eso se conserva. Por esa razón, hoy tenemos un pulque premium, así lo denominamos nosotros,
por todo el proceso de embotellado que lleva. Sí, para que sepan, o sea, todo ese proceso tomó mucho tiempo, mucho trabajo, entonces sí, claro, le pueden decir premium, porque yo lo conozco, ese todo lo que estás haciendo, dude, y es, toma tiempo y dedicación, dude, de que quieres hacerlo, pero ustedes ya tienen una experiencia haciéndolo con otros alimentos que ya exportan a otros países. Entonces, ¿o sí? Bueno, como comercializadores, sí. Estamos muy, muy apegados a los procesos que se deben de cumplir para las exportaciones. Pero hoy en día, como embotelladores de pulque, que fue en lo que nos especializamos, pues tuvimos que acatarnos a todas las normas de prácticas de buena manufactura para poder lograr el producto. Okay. Está muy bien. Entonces, hablemos más del pulque. Viene del agave, ¿verdad? ¿Y es un agave especial o no es del agave? Perdón. Sí, es un agave que se da en la región de los altos, de los llanos de Apan, que comprende la región de Hidalgo, Puebla, Estado de México, un poquito de Michoacán, un poquito de San Luis Potosí inclusive. Pero bueno, donde se concentra más las plantas de maguey pulquero es en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, en Anacamilpa, por ejemplo. Esas son las zonas donde más. Y dijiste maguey, hay. Perdón, dijiste maguey, entonces no es agave. ¿Cuál es la diferencia entre el agave y el maguey? Bueno, los agaves que conocemos como el agave tequilero, por ejemplo, que es un tipo de agave. El agave para los mezcales, que son diferentes también tipos de agaves. En el caso del pulque, al ser maguey, es una planta con unas características diferentes. De hecho, el proceso de obtención de un tequila, de un mezcal, comparado con un pulque, es totalmente diferente. Lo que nosotros hacemos es capar la planta, hacemos un hueco en el centro, para los que no sepan cómo se obtiene el pulque. De esa manera, al hacer un hueco dentro, en medio de la planta, se hace un raspado para poder, de alguna manera, herir la planta, por decirlo de alguna forma, y de esa manera se haga una acumulación de agua, que es el agua miel, que se obtiene de esa planta de maguey, que es una planta muy específica. Y esa agua miel se extrae, se pone a fermentar, y con el paso de unos días la fermentación genera alcohol por las azúcares que tiene la planta, y bueno, después de unos días ya tenemos lo que hoy conocemos como pulque. Oye, lo padre de eso es de que se salva la planta, ¿verdad? ¿O se muere? No sé. Fíjate que sí lleva un proceso de raspado constante durante 4 o 5 meses, depende del tamaño de la planta. La planta después de cierto tiempo muere, pero justamente el plan de reforestación que se tiene planeado para no acabar con las plantas es lo que nos garantiza la producción continua de maguey para pulque. ¿Y ese maguey cuánto tiene? Porque me acuerdo que hemos entrevistado a una empresa que se llama Vaya, que hace mezcal, y me dice que esa planta es como 13, 14 años en que crezca. Sí, depende de las regiones, pero mínimo son 8 años que la planta debe de tener de edad para poderle hacer este proceso de capado y después de raspado, para que la planta nos esté dando aproximadamente al día cerca de 4 a 8 litros de agua miel, depende el tamaño de la planta, pero esa es la producción de la planta. En el momento que capas una planta, ya no para, o sea, se tiene que raspar todos los días se tiene que hacer la recolección de aguamiel, uh-huh. Así mientras sea la vida útil de la planta emanando aguamiel. Ok, perfecto. Bueno, entonces para el público que es de México, ¿aquí en México cómo lo distribuyes o no estás, aquí no lo vendes? Sí, en México tenemos distribución a través de Amazon. Okay. Al final Amazon es el distribuidor más importante del mundo. Y bueno, pues imagínate, ¿no? ¿Cuándo ibas a pensar que ibas a comprar pulque por Amazon? Sí, sí. De por sí, pulque embotellado, es raro encontrarlo. Y si ahora lo tenemos en esta plataforma de Amazon, pues con esto tenemos acceso a cualquier rincón del país a través de Amazon. Y bueno, pues se ha ido posicionando el producto de pulque embotellado penca larga en diferentes lugares de la República, sobre todo en lugares turísticos. Okay. Por ejemplo, playas en Cancún o en Los Cabos, Acapulco, Vallarta, etcétera, que son lugares donde el extranjero llega preguntando por el pulque inclusive. Okay. Y bueno, pues con esta nueva presentación de pulque embotellado, es un producto que al tenerlo embotellado te puede durar hasta un año en la botella. Entonces, es muy fácil para los restauranteros o para cualquier retail poderlo tener ahí en exhibición. ¿Requiere refrigeración, perdón? No ocupa refrigeración. Se debe de beber frío, okay, como toda bebida refrescante, pero no ocupa refrigeración. Cualquier producto esté en temperatura ambiente, no le pasa nada. Y te puede durar hasta un año sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿cómo lo puede encontrar el público
¿cuáles son tus redes sociales o tu página web? Redes sociales es pencalarga.com, la página web, o en redes sociales Facebook e Instagram, como Pulque Pencalarga. Entrando a las redes sociales, ahí hay diferentes publicaciones refiriéndonos a diferentes lugares en la Ciudad de México. Algunos restaurantes ya lo tienen. Estado de México la tiene una cadena como Supercompras. En todo el país a través de Amazon. En otros países como Estados Unidos, California, Nevada, Arizona, Chicago, Texas ya tienen el producto. Y como te decía, otros países de Europa y Centroamérica. ¿Y Amazon.com.mx o también Amazon.com en Estados Unidos? Es Amazon.com. Ajá. O sea, Amazon.com es de Estados Unidos y MX es México. ¿En los dos están o nada más en México? No, solo en la de México. Solo en la de México, ok. .mx. Entonces, muchas gracias, amigo. Y ya lo ven, lo pueden conseguir, lo pueden... les llega a su casa. Entonces, está muy padre. Yo lo probé, sabe muy rico. Y tienen otros sabores que tampoco he probado, pero me imagino que están muy buenos. Y como dice, es calidad. Y tiene permisos y ha llegado con permisos de Cofepris. Ah, se me olvidó preguntarte algo. ¿Es alcohólico o no es alcohólico? Sí, es una bebida de baja graduación alcohólica. Uh-huh. Tiene 5 grados de alcohol. Okay. Es una bebida ligerita, tipo una cerveza, okay, más o menos. Entonces, bueno, pues a diferencia de la cerveza, el pulque lo bebes y no te da una borrachera como la cerveza tal vez. Es una borrachera diferente. Inclusive hay un dicho muy pulquero en el ambiente que dice que el pulque no te emborracha, el pulque te pone mágico. Entonces, pues deberían de experimentar con pulque. Y es una historia muy interesante, y a veces me está acabando el tiempo, pero a lo mejor si voy a Estado de México podemos hacer otra entrevista allá en... ¿Dónde me dijiste que era? ¿Dónde está? Texcoco. En Texcoco, que está muy padre allá también. Entonces, porque tiene una historia muy interesante también el pulque, que ahorita me estaba acordando. Pero amigos, chequenlo, vayan a sus redes sociales, denle like, y muchas gracias por estar en León, dude, y ojalá que te podamos ver el próximo año también. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.